El académico Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló de una propuesta Operación Pirámide para llevar a cabo un fraude electoral en las próximas elecciones del 1 de julio. Indicó que el sector rural se verá involucrado, ya que la Secretaría de Desarrollo Social en este año electoral aumentó el 50% de los apoyos en ciertas zonas. Esto supone una estrategia. El investigador detalló que algunos militantes del PRI le mencionaron que al interior del partido ya se gesta la Operación Pirámide. La finalidad es interceptar a los funcionarios de casilla antes de que vayan a los comicios y ofrecerles dinero para que falten. Según la ley, si el funcionario no llega a la jornada, los primeros en la lista electoral son los que ocupan el puesto faltante. Con este esquema, el PRI ordenará a sus simpatizantes para que sean los primeros en llegar y ocupar el lugar disponible.